Mis amigas, como ustedes saben, tenemos una nueva Jenny Rivera en la serie Mariposa de Barrio. Se fue Samadhi, que era la que le daba vida a Jenny Rivera en su etapa joven. Realmente no sé qué significa eso de etapa joven a etapa vieja, porque para mí se fue de este mundo muy joven, ¿ok? Pero esa es mi opinión, mi humilde opinión, como les digo. Pero la cuestión es de que el público no está contento con la salida de Samadhi. Se lo han dejado saber a Samadhi. Se lo han dicho de que lástima que no estés con nosotros, que no te hayas quedado en la telenovela. Te extrañamos, la novela ya no es igual sin ti. Es como ver una cosa diferente, una serie nueva. Y eso es lo que ella respondió en sus redes sociales sobre el tema. Muy, muy emocionada con lo que me ha pasado y yo sé que sin ustedes y sin su aceptación no hubiera sido nada fácil. De verdad, lo único que puedo dar es las gracias, gracias a mis productores, gracias a la gente que dijo, ella va a ser Jenny. Y principalmente a toda la gente que incluye este proyecto, al staff, a la gente, a los técnicos, a toda la gente que me hacía ver bonita, a toda la gente que me hacía entrar en personaje, a mis compañeros, a mi hermano que estuvo en la serie, a toda la gente que estuvo al 100% conmigo. Los quiero mucho, de verdad. Y yo sé que hay veces que cotorreo muchísimo, pero lo único que siempre trato es de compartirles un poco de alegría. Vivimos en un mundo en el cual vemos cosas muy feas ya. Y me gusta que se metan a su celular y que vean algo bonito o algo divertido. Y aunque sean muchas tonteras, trato de compartirles mi día a día. Los quiero mucho, de verdad. Y les mando muchos besos. Chao, chao. Como podemos ver, mis llamitas, es una muchacha tan dulce. Me cae tan padre. ¿Qué les puedo decir? Muy agradecida con el público. Yo estoy muy agradecida con su trabajo. Qué bueno que le tocó la oportunidad de que pudiéramos conocerla, de que viéramos su talento, porque se merecía el éxito y se merecía que la dejaran hasta el final, mis llamitas. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios que han dejado, no solamente aquí en este canal de YouTube, sino que también en otras partes de las redes sociales, como el Instagram de ella, el Instagram de nosotros, el Instagram de los otros portales que he visto, al igual de Facebook. Que no están contentos, mis llamitas, de la salida de Samadhi con la entrada de Angélica Zelaya. Yo sé que muchos de ustedes están contentos con Angélica Zelaya. Qué bueno, que porque van a poder disfrutar la serie más. Cuando uno está feliz y contento con la, ¿cómo se dice? Interpretación de un artista sobre un personaje, especialmente cuando eres fanático de esa persona, vas a disfrutar a lo máximo el reality o la serie que estás viendo. Pero sí, tú eres de diferente pensar y sentiste de que tal vez Samadhi hizo un mejor trabajo, de que ahí sí viste a Jenny y que ahora ya no la puedes ver, como es mi caso, mis llamitas, no logro acomodarme. Siento como que estoy viendo una serie completamente diferente desde que salió Samadhi. Es increíble y creo que para mi opinión, mi humilde opinión, hicieron un error por parte de la producción haber sacado a Samadhi o haberla dejado tanto tiempo, ¿ok? No tenían que haberla dejado por 25 capítulos y no deberían de estar mostrando como flash sobre Samadhi, porque de vez en cuando se ven flashes de que Jenny recuerda algo de su vida pasada y ponen a Samadhi. Es un grave error, esa es mi opinión, mi humilde opinión, y creo que fue un grave error, que si ese era el plan de que Angélica Zelaya es la actriz principal, la protagonista principal, de haberle dado tantos capítulos a Samadhi y de habernos condicionado la mente a ver ahí en Samadhi a Jenny Rivera. Creo que es una chava de que le captó todo, no es idéntica, ¿ok? No, es muy poco su parecido. Pero el parecido que tenía, ella lo logró sacar, mis llamitas, su risa, su gracia. Todo eso que tenía Jenny, yo lo sentí, yo realmente lo vi en Samadhi. Algo que hasta ahorita no logro ver en Angélica Zelaya. Pero como les digo, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Respeto la de ustedes como ustedes respetan la mía. Pero creo y estoy muy, muy de acuerdo con todos sus fans. Hizo un amazing job. Un trabajo espectacular, maravilloso. Que me hace querer llorar de que la sacaron. Hubiera querido ver con ella. Y no entiendo. Con tanto maquillaje, tantos efectos especiales que hay hoy para la televisión, todos los truquitos que hay, no pudieron envejecer un poquito, mis llamitas.
para haberla dejado. Porque les digo que hasta la figura la tenía igual, que así era más llenita, ¿verdad? Más corpulenta. Porque le digo que Angélica Zelaya es preciosa, parece Barbie, ¿ok? Alta, piernas largas. Pero eso es lo que hace contraste con lo que era Jenny. Jenny era más como Samadhi. Sinceramente, se lo digo, que esa es mi opinión, mi humilde opinión. Y Samadhi, te extrañamos. We miss you. Ya no es igual sin ti. Y mi llamitas hubiera sido una excelente Jenny Rivera ya en su vida de famosa, de triunfo, de logros. Y para muestra, este botón. Mini concierto por Samadhi. Besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Compa, me gusta su vieja. No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo, no sé de dónde viene, solo sé que... Tienes toda la razón, Samadhi, te vamos a extrañar, como dice la canción. Hubiera sido una excelente Jenny en la etapa mayor también, pero las cosas son como son. Mis llamitas, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Algún mensaje para Samadhi que tal vez quisieran darle? ¿Qué están contentos con el cambio o opinan como la mayoría de fans que dicen que no están contentos con el cambio? Déjenme sus comentarios. No se les olvide de darle like a ese video. No se vayan sin hacerlo. Y compartan, por favor, compartan en sus redes sociales. ¡Hasta la próxima! Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de las noticias, los chismes, los reviews de tus programas favoritos, haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla.